Esto ocurre en Ruta 1, cerca de lo que es el autódromo, donde bueno, personal de motos de acá, dependiente de la unidad regional, se toma conocimiento que el día sábado en horas de la tarde, 15 horas aproximadamente, se estaban convocando por vía Facebook, ¿no? Diferentes grupos. Tal es así que se dispone un operativo cerrojo, se llega al lugar con personal de lo que es comisaría cuarta, de la unidad y de las motos. Como resultado se observan unas 50 motos que estaban llevando a cabo picadas, como usted lo dice, clandestinas. Se produce un desbande de los mismos, salen a diferentes puntos y se logra interceptar a 5 motovehículos, ¿no?, con sus conductores. Uno de ellos en la corrida cae, tuvo que ser trasladado al hospital con una lesión en lo que es la rodilla. Y el secuestro de las 5 motovehículos, uno de ellos después nos da resultado como que tenía pedido de secuestro por un robo que había sucedido en comisaría tercera. Las personas fueron identificadas, se le hace el acta de infracción, donde se denotaba que había menores entre 17 y 16 años y también mayores. Pero bueno, una vez que ya toman diferentes puntos, se decide no correrlos en lo que es en el casco céntrico, por una situación de que corría más riesgo que haya otro accidente, ¿no? Porque entraban e ingresaban por diferentes puntos. El saldo total es de 5 motovehículos secuestrados, en los cuales también hay una persona que fue lesionada producto de una caída, ¿no?